la rocola, eso fue lo que le dijo el CD al reproductor. Yo soy Stargin y les voy a platicar acerca de un maravilloso día, el día de hoy, 21 de mayo del 2018, o bueno, ni tan maravilloso porque en la madrugada hice el video acerca de Resident Evil 7 versión de la nube. Sí, lo sé, Capcom es asquerosa. Todo comenzó desde el viernes 18 de mayo, día en que se lanzó oficialmente en América el Hyrule Warriors Definitive Edition. Sin embargo, ese día no pude ir por el videojuego y también iba a comprarme un control pro. Así que solo me quedaban dos opciones: acudir al centro de la ciudad con toda esa bola de gente que va allá los fines de semana, o darme una vuelta el lunes, un día laboral en el que no hay mucha gente por las tardes. Llego temprano, me dirijo al bazar de la computación y el videojuego y me encuentro mi maravilloso control pro de Nintendo Switch, el cual era el objetivo principal, pero me encontré también con otra delicia: un par de Joy-Cons amarillos que fueron los que salieron después de que se lanzó ARMS. Pero como todo cuesta en esta vida y no soy un Ricky Rikin Kanajin, entonces debía elegir entre los Joy-Con amarillos y el Hyrule Warriors Definitive Edition. Y aunque fue una decisión nada fácil y dolorosa, me compré los Joy-Con amarillos. Pero bueno, ahora que poseo el Control Pro de Switch en mis garras, ¿qué tan bueno es ante los Joy-Con, ante el Control Pro de Nintendo Wii U, el mando de Xbox One y el de PlayStation 4? Antes que nada, lo tengo que comparar con la primera opción que tienes al jugar la Nintendo Switch, que son los Joy-Con. Definitivamente, los sticks tienen más calidad en el Pro Controller, infinitamente superior a lo que Nintendo ha podido conseguir con los Joy-Con. Espero que en el futuro lo corrijan, porque al momento de jugar no solo se sienten normales, es que son extremadamente suaves. Y si los queremos comparar con el Pro Controller de la Wii U, también son más suaves y desde luego sensibles. Responden inmediatamente a la ejecución que haces como debe ser. En ese aspecto no está siendo sobresaliente en comparación a otros mandos, excepto los Joy-Con, que aunque puedes acostumbrarte a ellos y puedes jugar muy bien con estos pequeños mandos, nunca va a ser lo mismo si tienes un Pro Controller de Switch en las manos. Y ya que no tengo mando de Xbox One, le pedí al amable señor que me vendió el Pro Controller que me gustaría hacer una prueba jugando con el mando de la Xbox One. Afortunadamente tenía una Xbox One conectada y yo nada más tuve que disfrutar el control. Los joysticks del Xbox One superan la calidad de los del Pro Controller de Switch, ya que son ligeramente más largos y gracias a eso puedes hacer maniobras más precisas. Pero no se preocupen, gamers, en cuanto a los joysticks del mando de la PlayStation 4, están a la par que el control de Nintendo Switch. Sin embargo, la cosa cambia con la ergonomía. Mientras el mando de la Wii U tiene exactamente el mismo diseño del control de Xbox 360, catalogado como el mejor mando del mundo, el mando de la Xbox One trata de pulir esas características que hacían destacar el mando de la Xbox 360. Sin embargo, la comodidad en la ergonomía del Pro Controller de Nintendo Switch la supera con creces. Puede que a simple vista el mando de Switch parezca tosco, por ese diseño tan robusto que recuerda más al control de la Super Nintendo que del Xbox 360, aunque, desde mi punto de vista, el mando está inspirado precisamente en estos dos controles: la base espaciosa y uniforme del control de la Super Nintendo y las empuñaduras del Xbox 360. Sin embargo, es en ese punto de unión donde tus manos se sienten cómodas al sujetar el Pro Controller en la parte de abajo. Un mejor acoplamiento a tus manos y una ligereza sumamente perceptible si lo comparamos con el control del Xbox One. Los materiales con los que se ha hecho son livianos, pero resistentes. Por cierto, en la parte delantera, donde se encuentran los gatillos típicos para el uso de los shooters, parece que Nintendo trató de hacer el control tipo élite, ya que los gatillos tienen formas muy inspiradas en los controles de lujo para estos juegos de disparos en primera persona. Así que tenemos un híbrido de tres controles en uno: la cara principal del mando con sus botones anchos, la cruceta donde debe estar, sticks de gran calidad, el botón más y el botón menos para entrar a los menús secundarios de los videojuegos, el botón home que te lleva al menú principal de la consola, el botón de captura para foto y video,
Desde luego sin mencionar que en este mando viene incluida la vibración HD y el lector de amiibos, sin mencionar que este control también tiene sensores por movimiento, y un extra al diseño del control que hace que se vea muy bien es el diseño transparente, donde si lo pones contra la luz se pueden apreciar las entrañas de este mando. En cuanto a la autonomía del control, podemos disfrutar de extensas horas de juego conectando el control a la consola gracias al adaptador USB con el que viene incluido. Sin embargo, no debes preocuparte si crees que debes de estar atada o atado al cable para jugar con el control Pro, ya que una vez cargada su batería al 100% y esa carga dura un periodo de 3 horas, puedes disfrutar de 40 horas de uso antes de que la batería de litio del control se descargue y tengas que repetir el ciclo de cargado. En ese aspecto, el control de Wii U sigue superando al de Switch, ya que tiene una autonomía de 80 horas con una carga de 3 horas. Aquí sí tengo que preguntar, ¿por qué el control de Wii U dura 80 horas y por qué el de Switch dura solo 40? Y es que en todo el tiempo que he estado con mi control Pro de la Wii U, poco menos de 4 años, solo he tenido que cargarlo 5 veces. ¿5 veces, gamers? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Para 4 años? Y bueno, la verdad no me sorprende, 80 horas es algo brutal. Sin embargo, el control de Switch tiene funciones adicionales al Pro de la Wii U, tales como la vibración HD o los sensores de movimiento, que consumen más energía de esta batería. Sin embargo, aún 40 horas sigue siendo demasiado, es un titipuchal. Obviamente el control se disfruta tanto en modo televisor así como en modo portátil. Y como pueden apreciar en las imágenes, debido al gran espacio que ocupan los botones en el control a diferencia de los Joy-Con o el Pro Controller de la Wii U, puedes hacer combinaciones de botones más precisas. Eso sí, tengo que admitir que para los videojuegos de pelea clásicos, tales como Street Fighter 2 The Final Challengers o BlazBlue Cross Tag Battle, el stick de los Joy-Con es mucho más preciso. Claro, en caso de que quieras ejecutar combos utilizando el stick y no la cruceta, que es lo que la gente más ha extrañado en los Joy-Con. Sin embargo, creo que el acomodarse o incomodarse con determinados aspectos del control es un gusto totalmente personal. Califico el mando de Nintendo Switch como uno de los mejores que se han fabricado en toda la historia. No voy a decir que es el mejor, porque podría, debido a características que no poseen los otros mandos, porque como dije antes, ya es cuestión de gustos. Lo que sí puedo afirmar es que se encuentra entre los dos mejores. Y viendo las características que poseen otros controles de élite que cuestan más que los originales de Xbox One y PlayStation 4, puedo asegurarles que el Pro Controller de Nintendo Switch es un mando de élite, con un privilegio fantástico el cual el mando de Wii U no tuvo oportunidad de gozar. Cuenta con un soporte oficial para Windows y para Steam. Todos hemos visto que nuestros controles favoritos o los que tenemos a la mano los hacemos funcionar en Steam gracias al uso de programas que sirven para emular un control de Xbox 360 o de Xbox One. Al ver esto, Steam ha tomado cartas en el asunto y ha puesto soporte nativo para el mando de PlayStation 4 y ahora el de Nintendo Switch. Toda una biblioteca a disposición de este control, únicamente conectando el cable USB que viene con el control, o si nuestra computadora cuenta con Bluetooth, lo podemos conectar directamente, sin ningún programa adicional que emule alguno de los controles que tienen soporte oficial en Steam. Es demasiado para un solo mando, ¿no creen? Y bueno, gamers, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios, si es que han tenido la oportunidad de probar este control o lo están sosteniendo en este momento jugando a su Switch o en Steam. Y para todos aquellos que tengan un mando de Xbox One o de 360, me gustaría que agregaran con qué mando se sienten más cómodos. En el pasado, incluso antes del lanzamiento de Nintendo Switch, había tenido la oportunidad de leer artículos de aquellos profesionales a los que Nintendo contrató para hacer el primer comercial de la híbrida en octubre de 2016 y declararon que aunque no era un control de verdad, su ergonomía era una delicia. Es un control con mucho potencial, en boca de profesionales estamos hablando. Y a partir de que anuncié en Stargin Games que me lo iba a comprar, muchos trataban de incitarme para que no comprara un videojuego más antes de adquirir el Pro Controller.
Solo quiero decirles a estas personas que se los agradezco mucho, aunque estoy en parte algo triste, maravillado sí con el Pro Controller, pero triste porque se quedó en la congeladora mi Hyrule Warriors Definitive Edition. Pero bueno, ahorita le voy a dar una repasadita al de Wii U para no quedarme con ese antojo. Y el mes de julio me lo voy a adquirir. ¿Por qué no el mes que viene, en junio? Bueno, pues porque es el mes de la octava generación en Switch. Tenemos el BlazBlue Cross Tag Battle, tenemos Wolfenstein 2 y también Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ahora sí, a disfrutarlos como se debe, sobre todo el BlazBlue. Nos veremos en más contenido aquí en Stargame Games, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao.